Segundito, ¿cómo le va? Aquí estamos, Rosita. Me pilló terminando de ver la película. No, vea, véala, tranquilo. Si yo vengo con las parraquetas y me voy al tiro. Ya. ¿Andaba gente hoy día? No llueve, pero gotea. Ay, ya, ¿cómo están esos naranjitos? 300. Écheme uno también. Ya. Gracias. De nada. Hasta luego. Hasta luego, que le vaya bien. Venga, vos, papi. Déjame abierto ahí nomás. Ya. ¿Cómo le fue? Bien. Vaya, llega tarde. O sea, no, tengo que ir como... Tengo que ir a donde la Agustina a hacerle un encargo, ayudarle un poquito, pero voy a llegar como a las 12. Oiga, puta, antes que se me olvide, usted no tiene charluquitas que me preste, que me da, no sé qué, llegar con las manos peladas, usted sabe que los buenos empiezan a hablar y... Ah, ahí... Buena, papito. Cuídate, ¿eh? Ahí está la cheluquita. Vale, viejito. Oye, güey, yo voy llegando medio asustado. Ya, nos vemos más ratito. Buenos días, amigo. Buenos días, caballero. ¿Tiene por ahí su permiso? ¿Su papel? A ver. Sí. ¿Su nombre, caballero? Segundo Paso. ¿Segundo cuánto? ¿Cómo? Paso. Oh, Paso. Oh, Paso. Bien. ¿Qué edad tiene el segundo? 80. Soy del 34. Uh-huh. Aquí está. Oiga, un segundo, ¿y su segundo amigo cuál es? Ah, Álvarez, caballero. ¿Sabes qué? Tengo un problema, amigo, porque... Mire. Aquí sale que la última firma de este permiso fue en abril del año pasado. Entonces, déjeme ver, sería mayo, junio, julio. Estaríamos hablando como de 13 meses desde que la última vez lo canceló. ¿Qué se hace cuando ya hace tiempo, Manolo? Aquí ya la... ¿Me queda otra? Chucha, ya. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo me dijo se llamaba, amigo? O paso, un segundo. Bien. Sí. Mira un segundo, vamos a tener que llevarnos sus cositas hasta que se cancelen los meses que faltan. Vendrían siendo 180 mil pesos más o menos. Yo lo que más puedo hacer es guardarle las cosas hasta el viernes en la Muni, pero si para esa fecha no tiene la plata, yo no le puedo responder por las cosas. Thank you.
conche tu madre. Culiao, weón. Sabes jugar al pelote, weón. Juega, papito. ¿Tan temprano que yo? Es que... tú sabías, está mala la cuestión. Hacía frío y... y me vine mejor, estoy como aburrido, ya. Me hace mal para la carpera después de todo. Claro. ¿Qué tío, cómo te fue? Ahí no. El día me pasaban de la Nancy. De Paco, me junté con el guatón de las papas fritas. Esos weones quieren hacer como un partido de fútbol, me quieren invitar para ser arquero, y yo ni cagando, está loco, los weones. Ah. ¿Tomaste té? No. Oiga. Ajá. ¿Sabe que mañana yo tengo que hacer? ¿Y? Pues como que ir. Usted sabe que yo necesito plata porque la puso esta cara para movilizarme. Po. Tengo una entrevista para una veguita. ¿Usted me puede prestar 4 luquitas? ¿Usted sabe que después lo arreglamos? Po. Oiga, pero no se me ponga así, pues si después arreglamos. Ya. Oiga, tengo que hacer unas cositas ahora. Pero vuelvo al tiro. Ya. El partido está como las hueas de que ni cagando. Ahí te dejo la tele. Hola, Marito. Buena, pues papi, ¿cómo estás? Hola, Diego. ¿Cómo te fue en la entrevista? Ahí nomás. ¿Te sabes, pues? Segundo tiempo.
Pucha, segundito, usted debería haber venido a hablar antes conmigo. ¿Cómo va a estar sin trabajar por el tema del permiso? Rosita, pero es que a mí no me gusta hablar de estas cosas. Tranquilo, oiga. Dios mediante, yo feliz de ayudarlo. Tengo una platita que me puede ayudar. Muy agradecido, señora Rosita. Pero voy a tratar de hacerle un aporte la próxima semana que viene. Además, el marito anda buscando pega. Y yo creo que esto lo vamos a terminar ligerito. No se preocupe, don Segundo. Quédese tranquilo. Que las rabias hacen mal a esta edad. De a poquito vamos solucionando el problema. Gracias. No es una molestia para usted. No, señor. Vaya tranquilo. Ah, está aquí, hijo, no lo había visto. Ah. ¿Cómo está? Bien, ¿y cómo le fue? Abierto. ¿Está caliente el agua, no? Bien. Ya, ya, en el pello. Si mañana voy a tener una bebida. Ah, qué bueno. Lo que hace es que... compadre, en Israel me consiguió un pueblito allá en Valparaíso, con buenas palas. Así que le dije al toque. Pero el lunes volvería. Ay, qué bueno, lo felicito, hijo. Cuidado, el único pedo que este buen me pidió 20 lucas. Porque tiene que pagar el alojamiento, el pasaje. Entonces, estaba pensando que... usted me podría salvar. Yo... después de la vuelta arrendamos, te salgo. Me pilló, pero es que... ya no me queda plata, pues, hijo. No puedo acompañarlo. ¿Cómo que no tiene plata? Es que la última plata que le tengo es solamente para los almuerzos, que me queda nada más, ¿no? No queda plata. Pero usted qué dice, ¿eh, hijo? Pero usted no se puede conseguir eso. Lo tiene por ahí guardado. Pero marito, si todos están igual que nosotros, ¿a dónde? Al Julito necesita plata para los remedios, no tiene. No le puedo pedir a él, pues, hijo. ¿Se da cuenta cómo esté conmigo? Pero hijo, no hay que prestarte para que tengáis un trabajo. No me puedo prohibirte, pues, hijo. Está la weá rara, la weá rara. ¿Se da cuenta, puta? Justo cuando tengo la media oportunidad, usted me la niega. ¿Usted no quiere que trabaje acaso? Sí, pero yo no puedo darte plata, no tengo de dónde sacar. Puta, la weá, me saco la chucha buscando pega. Todos los días por la mierda, todos los días. Para buscar algún pueblito, alguna weá. Y usted no me dice ninguna weá. ¿Qué quiere que haga? ¿Y qué quiere que haga yo, huevo, hijo? ¿Qué quiere que haga yo? ¿Qué quiere que haga yo, weón? Toda la weá por la chucha, weón. Mire, si sabe qué más. Yo sé que usted bien guarda plata. Si yo no, yo no soy un weón. Yo no soy un weón. ¿Pero qué vaya a hacer, hijo? Yo te ayudo, pero no... ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién me va a ayudar? Si usted me está diciendo que no quiere plata, ¿quién me dice que me va a ayudar? Si no se está viendo de mí por la chucha. No, si no tengo. Si lo tiene, si lo tiene. ¿Sabe qué más?
Yo sé dónde van de la tarde, pero perfectamente yo la podría haber sacado. Pero viejo, no me desea, por favor. No, no quiere desea. Esa rata, usted no se la merece, oiga. Pero si esa rata me la pasó la Rosita, al permiso. Esa plata es para ir a trabajar. Claro, sí, para ir a trabajar con pesas y comprando pan con patetas hace como una semana por la chucha. ¿Se da cuenta o no? Que no me hagas tontería. No, ¿sabes qué más? Yo voy a sacar la plata porque yo me la merezco. Yo necesito buscar pegas, no, hijo. No, hijo, no. Pare con la weá del pollo, oiga. Falta weá. Hijo, no. No, hijo. Esa plata es para los permisos. Trabajar. Yo también necesito trabajar con la chucha. No, pero hijo, no. Che, tu Mario. Mario, nunca me ayuda por la mierda. Para manito. Manito, no. Es por mi permiso, manito. ¡Aló! ¡Aló! Yo me podría ver el boliche un poquito. Voy a andar a la foquita, dejar unos huevitos y vuelvo. Gracias, segundito, se pasó. Oiga, papi, ya por la vuelta. ¿Qué?
pues viejo. ¿De dónde, weón, po? Ahora la vuelta, po. Ya, po, me estoy cagando el frío aquí, po. Oiga, po. ¿Cómo que no la habría visto? Ya, po. ¿Cómo que, viejo? ¿No le va a abrir la puerta a su hijo, ya? Oiga. Ya. Ya, po, viejo. No se me ponga así, po. Oiga, po. Si somos dos, ¿no? Puta la weá. Ya, po, viejo. Ya, po. Puta, pues, papito. Papito. Soy su hijo. Su hijito. Ya, pues, viejito. No se ponga así, po. Abra la puertita, pues. Tengo frío. Oiga, po. Oiga, si mañana tengo una peguita, oiga. Le aseguro que voy a cambiar, oiga. Me van a contratar mañana, oiga. Mañana me esperan a las 8 de la mañana. Ahí me voy a poner las pilas, oiga. Viejito, po. Puta la wea. Ya, pues, viejito.